Dice aquí, Instagram en Latinoamérica, la herramienta más usada en el 2016 y también la peor usada. Explicaremos por qué y quiénes son sus peores usuarios por países. Mira, este sitio analiza los seguidores falsos de los perfiles. Ok. También los likes falsos que le dan a los perfiles, ¿no? De Instagram, y los comentarios falsos. Entonces, los rankings por países. Venezuela encabeza la lista con un 59% de usuarios falsos entre lo que los usuarios no de Instagram allá en Venezuela. Ajá. México segundo, tercero República Dominicana, cuarto Brasil, quinto China, sexto Colombia, séptimo Argentina, octavo la India, Puerto Rico en el número 9 y en el 10 dice la India de nuevo aquí. Dice aquí, top 10 de mayor porcentaje de usuarios falsos por cuenta. Dice aquí Moda Capital de México, 59.8%. Israel, 48.4%, ese de Venezuela. Entonces, dominicanos, Mozart La Para y Carolina Aquino. Dice que Mozart tiene un 23.4% de usuarios falsos y Carolina Aquino un 22%. O sea, del top 10 de usuarios falsos hay 3 dominicanos, entre ellos 2 artistas. Ay. Artistas, ¿no? Carolina Aquino, presentadora de televisión, ajá, animadora, ¿no? Tiene su arte. Y Mozart La Para, cantante, compositor, rapero. O sea, esto ha sido un alboroto, Sandy. ¿Hasta qué punto le puede esto? En los diferentes sitios de farándula del país. Sí. Pero yo quería hablar algo, Sandy. Sí. Yo entiendo de que él puede tener esos seguidores falsos, 23.4%. Él tiene 2 millones de usuarios, ¿no? Según Instagram. Entonces, cuando estamos hablando que de 2 millones... El 24%. Un 24% es falso. Estamos hablando de 480,000 seguidores. Eso es así. O sea, él tiene 1.6 casi, ¿no? 1.5 y algo verídicos, ¿no? Entonces, obligatoriamente Mozart no se le puede acusar de que compró seguidores, Sandy. Porque me explico, cuando tú compras paquetes de seguidores para Instagram, ajá, cuando tú haces el pago, ellos te dicen que a cuál perfil le agregan esos seguidores. Yo puedo mandarte seguidores a ti, ¿entendiste? Ok. Ya sea por bien o ya sea por mal. No sé si tú me entiendes, Sandy. O sea, que él tenga esos seguidores falsos no quiere dejar dicho que él compró esos seguidores, Sandy. Ok. O Carolina Aquino compró esos seguidores también. Porque a cualquiera le pueden atribuir eso. Cualquier gente, un vago que tenga $1,000 y que no tenga... O sea, yo compro un paquete de seguidores y yo digo... Y te lo pongo a ti. Mira la cantidad de seguidores... Arroba el chico Sandy. Exactamente. Sin yo darme cuenta de eso. Tú no te das cuenta. Sin yo saber. Sin tú saber. Yo estando muy ligado de esto. Y más un artista con tanto tráfico en las redes sociales, ¿no? Que le pongan 500,000 de seguidores. Dime. ¿Se va a dar cuenta? No. No se da cuenta, no. No se da cuenta. Porque sabe que no ha hecho nada para esto. O sea, que tenga 24% casi de seguidores falsos no quiere dejar dicho que él lo compró. Eso es para orientar un poco al público que se ha volcado a acusar a Mozart de fraude, que este que lo otro. Necesariamente él no tiene la obligación de comprar esos seguidores falsos. Cualquier persona se lo puede agregar a su cuenta. Normal. Y hay muchos vagos en la vida que no tienen nada que hacer con $1,000, con $2,000, Sandy. Eso es así, claro. Así que queda el beneficio de la duda para Carolina Aquino, para Mozart La Para, acerca de estos supuestos seguidores falsos. No, y también para el público que lo sigue. Sí, porque escucha. Las fotos de él tienen 22,000, 23,000, 24,000 me gusta, ¿no? Vi una con 38,000. O sea, que hay una interacción real en el Instagram de Mozart La Para. Carolina Aquino también, que... tiene mucho tráfico su Instagram. Así que el alarme no, hay que dejarlo para otro momento. Él puede tener 24% de sus seguidores falsos, pero no quiere dejar dicho de que él fue que lo compró. Porque a cualquiera le pueden atribuir seguidores falsos simplemente comprando un paquete, agregándole un perfil. Eso es así, eso es así. Y punto. Así que hoy un súper contenido sabroso, señores, aquí en Alofoke Radio Show. Seguimos en vivo, tranquilo, slowly.